Zombie Apocalypse. Muy buenas amigos, ojalá que todo está bien, ojalá que todo saliendo bien. Bienvenidos a un nuevo video de ZPC Gamer. Prendemos a todos, recién llegamos de trabajo. Ahorita vamos a hacerle unos videos, unas cositas y unas y reglas de nuestra setup. Este es de nuestra setup con sus cámaras, con su CPU, pantallas y complete a sus periféricos con audífonos, con las de altavoz, con las mouse, todo y mi micrófono para la vivo. Esta ocasión quiero explicarle a ustedes cómo hacer nuestro propio y almacenamiento disco duro externo. Hay algunas formas de hacer. Ejemplo, esta utilizamos para la SSD y es muy fácil de utilizar. Si pueden verla ahí, sus pines de pines de para SATA, de alimentación, pines de SATA para la mainboard. Ahí cuadramos bien. Después, este lado, así, sí. Ahí, metemos ahí, sí. Y después, ya, un poco, ya, listo. Después, esta, cerramos ahí. Tenemos ahí los dos tornillos. Si podemos tornillar, que quede. Ese tiene sus canales. Ahí. No. Otro lado mismo, quedará arriba, sí. Ya, ahí sí, listo, queda ahí. Después de eso, de ahí tenemos los dos tornillos, debemos poner ahí, hay una luz de prendido. Esa es de una forma ahí de pasar y tornillando. Otra forma es de, esa es de esta, esa es de el, los dos son de misma función también. Traen de sus estuches para llevar con nosotros. Otra viene así. Ese es de ¿cómo se llama? De jalar así y abre esta, sí. Cuando abre esta y metemos la mismo, ahí está la SATA de mainboard. Ahí tenemos la SATA de alimentación, sí. Ahí ponemos este nivel y empujamos suave. Ya. Entra en su lugar, sí. Y después tapamos. Y este tiene un tipo de cable. Este tiene USB a USB. Dos USB machos, sí. Después metemos la nuestra PC. Donde metemos ahí, metemos la nuestra PC. Siempre yo utilizaría utilizarla 3. Mira, ahorita comencé a prender la luz. Si vieron, yes. Y después venimos aquí y donde Windows, clic derecha, hay administrador de dispositivos y administrador de discos. Si vean, está claro. Administrador de discos, vamos, administrador de discos, ahí nos conocía. Si bien SSD simple, básico, si pueden hacer, conocerle, no es necesario porque ya conoció, ahí está, SSD simple, básico. ¿Este por qué tiene tantos? Ah, ya, ese es de nuestra participación. SSD ahorita, sí, ese sí, básico. Si vamos a utilizarla esta, cargarla archivos, etcétera, cuando hacemos un ejemplo, este archivo yo quiero enviarme, donde quiere enviar, si me sale le ¿cómo se llama? De opciones, o puede irme este equipo. Ponen el panel de control, disco C, escritorio, este equipo. Ahí sí debería aparecer ahorita. Vamos a irle otra vez.
Si pueden ir, le clic derecha, almacenamiento de discos, ahí está. Hacemos la conocer esta. 1, 2. Ese original tenía la 2. Ese es de SSD. De esta. Ese es de 1, 2 y de 3. Veamos. Sí. Uno tenemos la NB, ME. Segundo N. Ah, no, ese tenemos más. 1, 2. No, 2 tenemos. Una esta de NBME. NBME, NB. 3 tenemos aquí. Con esta va a ser LB 4. Ese es de repartición. Veámosla. Ahí. Sí. Después, para quitar, guardamos de todas las nuestras almacenamientos. Ahí está ya su luz prendido. Ya conocíala por la PC. Por eso. Ojalá que quede claro, amigos. Ese es de una forma, ese es de hacer otra forma, ese es de marcar algo y nos sirve y nos funciona muy, pero muy bien. Sean felices. ¿Por qué? Porque lo...